Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias una vez más por estar acá, por continuar con nosotros y a los que están llegando hoy. Muy bienvenidos. Um, quería pasarles unos, unos avisos antes de comenzar. Eh, en primer lugar, bueno, desde ayer estamos subiendo los videos de las jornadas en el canal del Centro de Fotografía en YouTube. Eh, hasta el viernes de esta semana tendremos todas las jornadas en, en el canal y les pedimos disculpas que ayer tuvimos transmisión apenas de sonido, pero hoy estamos completos con sonido y audio y video. Uh, también quería comentar que el taller de Anaísa Franco, especialista en nuevos medios, arte y tecnología y robótica, artista brasileña radicada en Berlín. Eh, tiene aún las inscripciones abiertas. Se realiza en el espacio Pera de Goma, que queda en Wilson Ferreira, acá en, en el centro número 1140, y se realiza de miércoles uh, al viernes, miércoles, jueves y viernes, de 11 de la mañana a las 16 horas. Se titula Proyectando Ideas en Arte y Tecnología. Uh, así que uh, los que desean inscribirse sería fantástico, se pueden inscribir en el eh, boot acá de Fotoclub Uruguayo o hablen con cualquier uno de, de nosotros del Centro de Fotografía. Bueno, ayer conocimos un poco más del trabajo de Fred Richin, su activismo humanitario y con a toda la comunidad vinculada al universo de la imagen hoy que se abran hacia los nuevos medios para poder ir controlando el futuro de la revolución mediática. Informémonos, interactuemos, pensemos creativamente y trabajemos para ayudar a direccionar activa y constructivamente los usos sociales de los nuevos medios de información hoy. El mensaje crucial es, la revolución es tuya, la revolución es nuestra. Tuvimos el placer también de poder asistir a parte del trabajo tan meticuloso y riguroso de rosángela Renaud, artista brasileña que trabaja hace 20 años con archivos fotográficos y la recuperación de lo que generalmente queda perdido en los agujeros negros de la construcción de la historia. Desde Agamben, Renaud nos enseña que una muy interesante y puntual definición de lo contemporáneo es el que ve la oscuridad y no las luces o lo que ya está brillando. Brian McKern, pionero del NetArt en Latinoamérica, nos dio una clase sobre los fenómenos ubicuos de la transposición medial, los lenguajes e imágenes algorítmicos y nos enseñó que la computadora no es más que un sándwich al que con un poco de hambre y curiosidad podemos comprender un poco más desde su interior y esa comprensión nos equipa para mejor discernir el universo imagético que nos rodea. Con los investigadores de Buenos Aires, Silvia, Alejandra y Pablo, volvimos un poco al pasado para indagar sobre las diferencias o no entre el siglo de la descubierta de la fotografía y el pasado y el actual. Y concluimos con una reseña por parte de la historiadora María Eugenia Grau del libro de Fred Richin Después de la fotografía. Gracias a todos por este bagaje y ahora continuamos. Hoy entonces pasamos de lo técnico y tecnológico, político y social humanitario hacia la relación entre la subjetividad y la representación. Nos desplazamos suavemente hacia un campo más específico, sutil, interno quizás. Abrimos este segundo día de las novenas jornadas sobre fotografía con la conferencia del filósofo, doctor en literatura y profesor de la Universidad de Chile, Sergio Rojas. Mientras Sergio se acomoda y prepara su presentación, Sergio ha publicado ampliamente y entre sus publicaciones destaco los siguientes libros más recientes. Pensar el acontecimiento, Variaciones sobre la Emergencia de 2005, El Problema de la Historia en la Filosofía Crítica de Kant del 2008, Las Obras y sus Relatos del 2009 y La Escritura Neobarroca del 2010. Y el arte agotado, que tengo muchas ganas de leer y que todavía no llegué, pero llegaré, que tuvo lanzamiento también en Montevideo el año pasado. Sus áreas de trabajo son la teoría de la subjetividad, la estética, la teoría de la historia y la filosofía crítica. Damas y caballeros, con Sergio Rojas, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está bien ahí? Muchas gracias, Verónica. Eh, muchas gracias a todo la, la, el equipo, a la organización, por esta invitación y por, eh, y por estas espléndidas jornadas que han, eh, que han programado. ¿no? Un programa muy, muy interesante. Para mí ha sido muy interesante, eh, tanto en las jornadas mismas como lo que ha ocurrido afuera de ellas. Y bueno, intento corresponder a esa generosidad trayendo algunos problemas. Es una manera rara de corresponder a nuestro anfitrión trayéndole problemas, pero bueno, esa es la, esa es la idea. Voy a, voy a leer un texto porque creo que, con, con, tal vez con algunos comentarios eh, entre medio, porque creo que, eh, siempre he pensado que de esa manera, en lo personal, controlo mejor el tiempo. ¿no? Eh, bueno, el título del texto ya señalado en la, en la portada, ¿no? Sobrevive la subjetividad a la muerte del índice La conciencia de que actualmente las lógicas de los procesos que vivimos corresponden a modos y magnitudes inéditas de realidad, nos conduce a un tipo de imágenes que describen más bien sondeos de lo real, no constituyen representaciones o relatos de los acontecimientos, sino abstracciones. Nicolás Burrió dice, la economía mundializada no tiene ni cuerpo ni rostro, no es figurable como lo son los cuerpos y los paisajes, sino desencriptable con la ayuda de herramientas infográficas y estadísticas. Es decir, existen algo así como imágenes de lo real, pero el objeto informatizado excede en mucho la escala cotidiana de la existencia de los individuos. Podemos conjeturar entonces es lo que propongo, una correspondencia entre esas herramientas de abstracción de lo real y las operaciones artísticas en el campo de la representación en que mediante una sustitución original tomo la expresión del historiador Frank Ankersmit, el arte refiere lo real a la vez que hace manifiesta la distancia entre lo real y las formas instituidas del lenguaje. En el arte lo real se hace manifiesto poniendo algo en su lugar. Esta es una obra, el grito eh, del artista brasileño Bernard Prats, una obra del 2008. Ahora bien, ¿qué ocurre en la fotografía a propósito de este problema? El índice está en el núcleo de esta cuestión. A diferencia de la pintura, el individuo puede aproximarse a una fotografía con la expectativa de ver algo que ha sido Capturado en la imagen. La radicalidad de la cuestión se puede exponer hoy en términos de Bartes versus Flusser. Por supuesto, el problema se puede exponer también enfatizando lo que habría de nuevo e irreversible con la irrupción de los procesos digitales. Pero lo que tiene de interesante, la oposición Bartes-Flusser, es que subsume el tema de lo digital en procesos de subjetividad. En Bartes, la persistencia del índice, más allá incluso del límite que significaría lo digital, la persistencia del punctum, por ejemplo. En Flusser, la tesis de que el agotamiento o cancelación del índice es algo que comienza con la fotografía misma, mucho antes de la tecnología digital. La esfera propia del arte ha sido la representación. Y aunque durante el siglo XX las vanguardias ensayaron sostenidamente el cuestionamiento de las fronteras de la autonomía estética de la institución artística, lo cierto es que los límites de la representación han permanecido como inherentes al arte en su formato de obra. El ensimismamiento, habría que preguntarse si toda voluntad de arte ha de necesariamente dirigirse como una voluntad de obra. Creo que hoy. Esa identificación se pone en cuestión. El ensimismamiento autorreflexivo del arte en el siglo XX ha tenido por objetivo la reflexión estética de la experiencia del individuo. La fotografía ingresa en el arte antes que como obra, como recurso para explorar un universo de percepción que escapaba a la mirada del artista como subjetividad. Esto implica que el dispositivo fotográfico pone en crisis a la subjetividad en el arte alterando los límites de la experiencia del mundo, pero esa alteración ya había comenzado en el plano mismo de la percepción. Es en cierto sentido la fotografía la que nos detiene ante un mundo que no vemos. Como señala Ernst Gombrich a propósito de una pintura de Jericó, Carrera de caballos en Epsom, una pintura que está en el Museo del Louvre, la pintura del año 1820. Gombech, en un conocido pasaje de su historia del arte, dice lo siguiente: Cuando la cámara fotográfica se perfeccionó lo suficiente para to poder tomar instantáneas de caballos en plena carrera, quedó demostrado que tanto los pintores como su público se habían equivocado completamente. Es decir, Siguiendo la, la sugerencia de Gombrich, nunca habíamos visto cómo ponen los caballos las patas ¿no? en el instante en que van corriendo. El prestigio, este, prestigio, este aparente prestigio mimético de la fotografía está hoy en entredicho. Constatamos, por una parte, que el mundo se ha llenado de fotografías y que ya no sabemos muy bien qué hacer con ellas. La fotografía como encuadre de recomendación de una realidad extraña, diferente, insólita, memorable, etc., tiende a disolverse con la proliferación de imágenes digitales. Hans Belting escribe, si la fotografía es un lugar de imágenes inciertas, por otro lado es también un lugar incierto para las imágenes. No sabemos dónde dejar las fotos que hemos tomado. Debemos exponerlas, colgarlas coleccionarlas en un álbum. La cuestión es fundamental, en cuanto que no se limita a preguntar cómo han de presentarse o exponerse las fotografías, sino que desliza la pregunta acerca de si es esencial o no a la fotografía el hecho de yacer expuestas a un público, como sí ocurre con la pintura cuyas reproducciones en los libros de arte transforman incluso esas páginas en los muros de un museo virtual. Cabe preguntarse si acaso este carácter, en principio, indeterminado de la fotografía, no sea solo producto de su actual disponibilidad tecnológica, en virtud de la cual todos somos, en cierto modo, fotógrafos, sino que su no lugar pone de manifiesto un rasgo esencial, debido a que carece de un lugar propio, la fotografía sería portadora de un efecto diseminador de las imágenes, un coeficiente de desterritorialización que admite tanto su agenciamiento estético e instrumental por parte de, por ejemplo, el periodismo, las artes, los afectos familiares, el turismo, el control policial, etc., como también haría posible su permanente desborde respecto a estas prácticas. Las imágenes no nos traen simplemente noticias desde la realidad, aunque el efecto de inmediatez de la crónica reportaje y la transmisión en directo parecen sugerirlo, sino que se ofrecen como la verificación de un mensaje ya codificado, ya digerido. Susan Bookmores señala lo siguiente, en el mundo imagen globalizado, los que tienen el poder producen un código narrativo. El cerrado ajuste entre imagen y código dentro de la burbuja narrativa engendra el autismo colectivo de las noticias televisivas. Los significados no se negocian, se imponen. Conocemos el significado de un evento antes de verlo. Ocurre como si en la época de la superabundancia de las imágenes de lo real, el mundo hubiese estallado visualmente en las fotografías. Pero al mismo tiempo, el significado de la realidad que se exhibe en esta proliferación estaría sometido a una ajustada economía de la comprensión. En la película En el Aire, por ejemplo, la película del año 2009, la hermana menor del protagonista, personificado este por George Clooney, Está pronta a casarse y anticipando el hecho de que, debido a problemas económicos, ella y su marido no podrán viajar en su luna de miel, le pide a sus parientes y amigos que le envíen desde los diferentes lugares del mundo en donde residen una imagen fotográfica tomada en lugares previamente elegidos, disponiendo en primer plano una foto recortada de la pareja. Es como si el universo de la visualidad constituyera una esfera autónoma de realidad suplementaria. La superficie estética del mundo en su diversidad, destinada al asombro, la entretención y finalmente al consumo. Se viaja para tomar fotografías que registren qué? ¿Que registren qué? En los principales museos del mundo, los individuos toman fotografías que podrían adquirir en la tienda del museo. Y probablemente las obras que mayor interés fotográfico concitan son precisamente aquellas que el visitante conocía de antemano por fotografías. ¿Qué es lo que registran estas imágenes? Registran que el individuo estuvo allí, como si el verdadero índice de la fotografía estuviese dirigido, en este caso, en una dirección inversa a la del objetivo. Su objeto es el sujeto de la toma. Es el hecho mismo de la fotografía, más que su contenido, lo que da cuenta que el sujeto estuvo allí. La fotografía registra el puntual acontecimiento de su producción. En la puntualidad de su intrascendencia, la imagen se aproxima paradójicamente al tiempo real, en que lo que se registra no es tanto el objeto, sino la instantánea y fugaz contemporaneidad del sujeto y el objeto. En el marco de esta paradoja, es posible reflexionar precisamente el carácter auxiliar y subordinado de la fotografía respecto a lo que sería en cada caso el significado de lo real. Y un hecho que nos da especialmente que pensar es el exceso de la fotografía. Si antes un individuo podía olvidar en una cámara un rollo con 24 negativos sin revelar, Hoy puede olvidar en una carpeta de su ordenador cientos de imágenes digitales. Gerard Bachman escribe: Hay demasiadas fotos y no bastantes ojos para verlas. El gran problema de las imágenes es el basurero. Cuantas más fotos hay, más son los basureros. Todos los días tiene lugar un genocidio de imágenes fotográficas sin que nadie llore por eso. La fantasía de ver todo y de conservar todo va acompañada paradójicamente por una soberana indiferencia al asesinato de la imagen. Este pasaje expresa precisamente el problema que intento señalar. La realidad parece lo suficientemente interesante como para someterla al ejercicio de un permanente registro fotográfico, pero luego las fotografías mismas no concitan ese mismo interés o exceden la capacidad de interesarse por parte del sujeto. Existe otra posibilidad. El mundo interesa al sujeto, pero ese interés dura el tiempo que lleva a hacer una fotografía. El transitorio interés por las imágenes da cuenta del fugaz interés por el mundo mismo. Al individuo que vive en la urbe contemporánea, la realidad misma se le ha vuelto progresivamente intrascendente. La fotografía exime al individuo de la experiencia. Habitamos prereflexivamente en un entorno cuyos recursos tecnológicos han desbordado la condición de meros medios, llegando a adquirir un carácter performático que condiciona inadvertidamente nuestros comportamientos, incluso en el nivel de los propósitos. Los individuos se encuentran hoy permanentemente dispuestos en la condición de usuarios de la tecnología digital de las comunicaciones, aunque no necesariamente ello implique estar interactuando en tiempo real con otra persona. En efecto, en cualquier contexto que no sea laboral, los aparatos sirven con frecuencia casi exclusivamente a la finalidad de la entretención. Entonces, las personas se desplazan en el metro, en el bus incluso caminando por la calle, mientras vencen obstáculos en la pantalla de un pequeño ordenador, ven un videoclip o una película, responden a su correo electrónico, etcétera. Por otra parte, las inéditas posibilidades de enviar y recibir información han penetrado completamente lo cotidiano. Conversaciones, mensajes de texto, imágenes se producen en un espacio virtual que parece ser tanto o más importante que el entorno físico y afectivo inmediato. Paradójica seducción por el tiempo real. El artista visual Daniel Cruz señala. Existen más de 100 millones de imágenes subidas a Facebook. ¿Cuál es el fin de esto? Compartir y comunicarnos pareciera ser el nuevo modo de relacionarnos. ¿Cuán efectivo es? Es decir, la comunicación comienza a ser en muchos casos una especie de gimnasia sin fin, como pedalear en una bicicleta estacionaria. Consideremos, por ejemplo, lo que ocurre con la propuesta de Portrait del artista Daniel Cruz, ¿no? una obra eh, montada en el espacio de arte contemporáneo acá en Montevideo, hace un tiempo atrás. Esta obra consiste en un trabajo colaborativo e interactivo en que se invita a los visitantes a participar en el proceso de producción digital de un autorretrato. Este proceso se activa al apoyar el mentón sobre un mecanismo. Lo que genera en el computador operaciones de lectura del rostro, un mapeo de impulsos electromecánicos, y generación de píxeles vía Internet, las que irán configurando un retrato, dependiendo todo esto del tiempo que el espectador permanezca con su mentón en contacto con el dispositivo. En los inicios de la fotografía en el siglo XIX, el sujeto debía posar durante mucho tiempo ante la cámara y el fotógrafo lo instruía respecto a que no debía sonreír porque la pose debía ser fija y una sonrisa no se puede mantener por demasiado tiempo. En Desk Portrait, el rostro nunca deja de emitir información, la que va siendo traducida visualmente por el dispositivo. El rostro es aquí una fuente inagotable de datos para el, relato, para el retrato, porque el retrato siempre está en proceso. No estará, no llegará nunca a estar terminado mientras el sujeto esté vivo y con su mentón apoyado en el lugar. Un retrato en tiempo real entonces es un proceso infinito, que por lo mismo no puede discriminar porque carece de un patrón externo representacional. Y el usuario de la máquina no desea en verdad obtener un retrato de su rostro, sino que quiere ver qué es lo que el dispositivo hará con la información que secretamente su rostro emite. Al visitante que interactúa con el software no le interesa la fidelidad. El espectador quiere más bien el desvío, la alteración, sin propósito alguno, de la representación facial que habitualmente lo identifica. La posibilidad de que toda imagen fotográfica sea en algún grado el producto de una operación digital contribuye de modo contundente a que ya no esperamos encontrar en las imágenes lo real lo real estaría miméticamente agotado. Pero si en las fotografías no vemos lo real, entonces, ¿dónde? No nos enfrentamos solo a un cambio en el régimen de la producción y recepción de imágenes, sino que, pienso, nos enfrentamos a una transformación en el modo en que concebimos lo real. Si lo real no se encuentra en imágenes de la realidad, ello no se debe a que el procedimiento digital puede simular el índice sino a que lo real ya no se encuentra en la puntualidad de los acontecimientos, sino en los procesos, los que exceden a toda indexialidad visual. Esto implica paradójicamente tanto la emergencia de una nueva idea de lo real como la simple y prereflexiva seducción por las imágenes. Podríamos hablar de una seducción precrítica o postcrítica por las imágenes. He verificado circunstancialmente la pertinencia de esta cuestión. En julio del año pasado, recorría yo la exposición de la World Press Photo montada en la sala de la Fundación Telefónica en Santiago de Chile. Lo que yo veía eran imágenes impresionantes, como esta fotografía de Pedro Pardo respecto al conflicto entre narcos en México. Imágenes impresionantes, ejecuciones públicas, cuerpos enfermos exhibiendo en su piel los signos de una muerte inminente, ciudades devastadas por la naturaleza y las guerras, linchamientos, cadáveres desmembrados en las luchas entre bandas de narcotraficantes y exhibidos en plena calle, violentos interrogatorios policiales, etc. En este contexto, me llamaba la atención la índole de los comentarios del público, en su mayoría jóvenes, ante estas imágenes no hablaban acerca del contenido de las fotografías, sino que analizaban las imágenes mismas. Los escuchaba hablar acerca de los tipos de cámaras, de los lentes, de los procedimientos digitales que habían hecho posible esas imágenes. Me daba cuenta en ese momento de que yo pertenecía a una especie de generación indicial y los jóvenes que comentaban animados estas imágenes a una generación digital. Es decir, allí en donde yo veía fotografías, estos jóvenes veían imágenes. La generación digital suele ser implacable contra las pretensiones del índice. El 27 de febrero del 2010, un terremoto grado 8.8 ocurrió en el centro sur de Chile. Luego, un devastador tsunami impactó en la zona. Al día siguiente, pocas horas después de estos terribles acontecimientos, un fotógrafo de la Associated Press, Roberto Candia, tomó la siguiente fotografía en la localidad de Peyuve. En esta, vemos al artesano Bruno Sandoval en medio de la destrucción, sosteniendo una bandera rasgada y cubierta de barro. La imagen se transformó en un símbolo de la catástrofe. El Kitsch hacía de ella un símbolo, a la vez que la desterritorializaba poniéndola a circular planetariamente. En pocos días cientos de miles de personas en todo el mundo bajaban la fotografía de Candia. Sin embargo, la oportuna coincidencia en el lugar entre el artesano, que encuentra y extiende la bandera espontáneamente, y el fotógrafo, que registra el momento, produce un efecto de verosímil imposible. El excesivo sentido de la oportunidad de Candia, el fotógrafo, desacredita estéticamente a la imagen, exhibiéndola como una impostación. La, entre comillas, performance era tan extrema que rápidamente la imagen fue procesada irónicamente en la red. Y entonces, Bruno Sandoval, el artesano, aparecía exhibiendo la bandera en el suelo lunar, en medio de un combate de King Kong con un cocodrilo gigante, incluso en la celebración tras la caída del muro de Berlín, una especie de bullying digital que castigaba la pretensión simbólica depositada en la imagen. Consideremos el caso de una triste, célebre fotografía, cuyo itinerario la conduce desde un sangriento acontecimiento en Saigón hacia una irónica puesta en escena estética. Susan Sontag comenta la fotografía que en febrero de 1968, Eddie Adams hizo del momento exacto en que el jefe de la Policía Nacional de Vietnam del Sur, General Nguyen Ngoc Loan, Dispara en la cabeza de un Vietcong en una calle de Saigón. Susan Sontag escribe: El general no habría llevado a cabo la sumaria ejecución allí si no hubiesen estado los periodistas a su disposición para atestiguarla. El encuadre de la imagen es perfecto. Pues ha registrado ambos rostros, de frente a la víctima, de perfil el victimario, en el instante del disparo. Que ese instante esté disponible es lo que nos estremece. Vaya, dice Sontag, se pueden mirar estos rostros mucho tiempo y no llegar a agotar el misterio y la indecencia de semejante mirada compartida. La conocida afirmación de Sontag. Según la cual no tenemos derecho a mirar en imágenes el dolor de los otros, evidencia que se, que se trata para Sontag de fotografías y que su contenido se ofrece a los espectadores conforme al índex fotográfico. En la película Stardust Memories de 1980 de Woody Allen, la fotografía de Adams que comentamos, esta, Comparece ampliada desmesuradamente como parte de la decoración de la casa del cineasta Sandy Bates, personificado el cineasta por el mismo Woody Allen. La escenografía es una imagen que aparece como parte de la escenografía y que no tiene ninguna incidencia en la historia. Uno se la encuentra y está esperando que pase algo con ella, pero no ocurre nada. La escenografía de Allen ironiza hasta el absurdo la total desvinculación de las imágenes respecto a la realidad que registraron. Podría considerarse esto como una ironía cínica de la burbuja del hábitat burgués, capaz de fagocitar toda alteridad en favor del principio de la neutralización estética del mundo. Lo desmesurado de la imagen mural en la residencia del director de cine nos dice que se trata de una imagen que ya nadie mira, una imagen que ha desaparecido de la vista. Convirtiéndose en lo que podríamos denominar, entre comillas, una imagen de los 60. Ciertamente, ha de parecernos insólito que el horror pudiese ingresar de esa manera a nuestro espacio cotidiano. Es cierto, es algo inverosímil, pero ¿lo es? En cierto sentido, podría decirse que la ampliación de la fotografía del asesinato del Vietcong montada en la sala de la moderna y estilizada vivienda de Bates pretende evidenciar precisamente el agotamiento de la escala perceptual del horror. La imagen reintegra una obscenidad que yacía latente en la pornográfica puesta en escena que produjo a esa imagen, la imagen de una muerte sin secretos, la desnuda acción que incrimina al dispositivo fotográfico, como diciendo esto no es un asesinato, sino la producción de la imagen de un asesinato. A partir de ese instante, esos dos individuos quedarán para siempre unidos en esa imagen. Hablamos del agotamiento del supuesto certificado de realidad que otorga el poder mimético de la fotografía. Esto se relaciona, como sugería recién, con la progresiva conciencia contemporánea de que lo real no está en los acontecimientos, sino en los procesos. No existen imágenes de los procesos. Gerard Bachmann señala que hoy todo se presenta como si ningún suceso debiera escapar a los ojos de nadie. Ver todo, no perder nada y conservar todo, estas tres cuerdas trenzan la fantasía actual. Sin embargo, el hecho de que esto sea imposible, es decir, que se trata de una especie de imperativo que surge a partir de una inédita disponibilidad de recursos, que a la postre no hacen sino crear el efecto de que siempre son posibles más imágenes de las que alcanzamos a ver. Este hecho, digo, ha de hacernos sospechar un malentendido, a saber que lo real no está en los acontecimientos, aun cuando siempre es posible a los acontecimientos registrarlos, describirlos, fecharlos. Pero estos, los acontecimientos, son más bien como el síntoma desbocado de aspecto aleatorio, a veces inaudito, de procesos. Procesos que se desencadenan y que no podemos sino insistir en comprender en conformidad con una escala humanista de la realidad. El malentendido consiste en pensar que las imágenes, trascendiendo las ideologías, llegarían a ocupar el lugar de la realidad misma. Debemos sospechar de las imágenes que parecen dejarnos sin palabras. Tal vez las palabras fallan, pero permanecen. Y habría que considerar esa misma permanencia de una referencialidad fallada para comprender la necesaria irrupción del texto en el ámbito visual. Precisemos esta cuestión. Consideremos... Las imágenes realizadas el 2003 en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, ocupada por soldados estadounidenses y dispuesta como centro de detención. Yo, yo mismo he bloqueado parte de la imagen, porque considero que hay ciertas imágenes que no tenemos derecho a mostrar. Podemos conversar sobre eso después. Las fotografías de las torturas cometidas por los soldados contra los prisioneros árabes escandalizaron al mundo. El pintor colombiano Fernando Botero realizó una serie de pinturas y dibujos tomando como referentes estas fotografías, imágenes de imágenes. ¿Se trata del itinerario del horror hacia la disponibilidad de su consumo estético? Un fragmento de esta obra de Botero se presentó, se expuso en Santiago de Chile. Las pinturas y dibujos expuestas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos consistían en 37 obras seleccionadas de la serie completa de 80 que fue donada por el artista a la Universidad de Berkeley. Las obras fueron realizadas entre los años 2004 y 2005 a partir, según señaló el propio artista, de la impresión que le produjeron las fotografías publicadas en The New Yorker a principios del 2003. ¿Cómo es que la impresión provocada por una imagen fotográfica, envía a alguien a pintar un cuadro, a hacer una pintura, para recuperarse de lo visto, para terminar de ver, para subjetivar el contenido de esas imágenes desde la prepotente transparencia de las fotografías. Mirar una fotografía es todavía mirar a través de la imagen, pero la imagen nos señala lo que hay allí pero no lo que ello es. La fotografía demanda inmediatamente un trabajo de interpretación por parte del espectador, porque enfrenta al espectador ante una especie de orfandad de sentido, a una intemperie de mundo. De aquí que mientras más inquietantes sean las imágenes, mayor es la inquietud especulativa del espectador, que se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Las pinturas del artista colombiano recurren a la representación figurativa y estilizada para poner en escena el horror. El resultado es extraño. Su propuesta estética para reflexionar el castigo y ensañamiento sobre esos cuerpos consiste en restar los elementos que definen la particularidad de esas prácticas del dolor desaparecen los uniformes de los soldados estadounidenses. Los cuerpos de las víctimas y los victimarios se parecen. No hay mujeres entre estos últimos. Es decir, no quedan rastros, por ejemplo, de una de las imágenes más siniestras que se hizo emblemática de estas fotografías, aquella en la que aparecía la risueña soldado Sabrina Harmon posando junto a un cadáver. De esta manera, la situación tiende a universalizarse, es decir, deviene en el motivo para una reflexión acerca de la condición humana en general. Las dimensiones políticas, raciales y el hecho mismo de las fotografías tomadas por los soldados y que hacían que la producción de la imagen fuese parte de la tortura prácticamente han desaparecido en las pinturas. En suma, la fotografía ha desaparecido bajo los óleos del pintor. En el libro El arte de Fernando Botero se señala, si miras los cuadros en detalle, no hay bandera ni insignia que indique que esos retratos ocurren por Estados Unidos. Él está hablando de ese demonio, él, el artista, está hablando de ese demonio histórico agazapado en todos los hombres que, dominado por la codicia o el racismo o el poder, puede desatar el holocausto. Sin embargo, en Nueva York, el artista expresó, la tortura... Es una práctica medieval que es absolutamente inaceptable en una nación desarrollada como Estados Unidos. Me pregunto entonces, ¿no es acaso esta aparente contradicción entre una alta modernización y la práctica de la tortura lo que desaparece en la pintura de la serie de Abu Ghraib? Al darse como contexto de lectura la condición humana, la serie de pinturas parece paradójicamente descontextualizarse, pero cabe conjeturar que esta descontextualización ya había comenzado precisamente con la disponibilidad global de las imágenes para el consumo del horror. Pues, como ha dicho Judith Butler, nos la sabemos con las fotos de unas personas que en su mayoría no tienen rostro ni nombre. El problema consiste en que junto al índice fotográfico, es cancelada también toda referencia reflexiva de la imagen, debido a su carácter flotante, no anclada en un texto y quedando, por lo tanto, dispuesta para el consumo del espectador. La imagen se estetiza, en este caso como una estética del horror. En el tiempo de la globalización, la circulación de impactantes imágenes sin palabras ha llegado a ser algo habitual. El 22 de julio del 2008, unas extrañas fotografías daban la vuelta al mundo. En la playa napolitana de Torregaveta, los bañistas toman el sol mientras observan indiferentes los cadáveres de dos niñas gitanas. Vendían pequeñas artesanías en un día caluroso y se ahogaron cuando intentaron bañarse. Sus cuerpos quedaron durante al menos tres horas tirados sobre la arena después de que fueron sacadas del mar. Vemos en las imágenes que los turistas disfrutan un día de playa a solo unos cuantos metros de esos dos cadáveres. Sin embargo, en un sentido no físico, se encuentran a una distancia infinita de estos. ¿Cómo es que para estos turistas los cuerpos o la humanidad de esos cuerpos habían desaparecido? ¿Acaso se encontraban a la misma distancia de quienes vieron las fotos en sus hogares? o en el periódico de la mañana mientras desayunaban en distintos lugares del planeta. Escala mediática de percepción que nos transforma en espectadores de tiempo completo. La globalización ha contribuido también a este curioso fenómeno. Nunca habíamos estado tan conectados entre los seres humanos. Nunca habíamos tenido tanta información. Acerca de las otras realidades en el planeta, y sin embargo, el interés de los individuos respecto al sufrimiento de los demás parece solucionarse en una pantalla. El carácter, en principio documental, de las imágenes en general se tensiona con su, con su consumo estético. El problema es el consumo, y contra este se demanda un texto. Julian Reventich señala, la imagen documental no se genera en el momento del registro, como creen saber los fetichistas de la indexialidad, sino en el momento diferido de su puesta en contexto. Es decir, el texto no, viene, no vendría a explicar la imagen, sino a textualizarla. El discurso de la imagen es la aporía, la contradicción, el absurdo expuesto en el mundo, no la mera información. En este sentido, ¿acaso no sea la figura de la distancia crítica la más adecuada, sino más bien la de una anulación de la distancia? Tal vez lo que requerimos sean una textualización de la imagen que ponga en cuestión los códigos de la representación. Reventich, la cito nuevamente, dice, una imagen deviene estética cuando ofrece resistencia a nuestro habitual acceso al mundo, dando lugar a un momento reflexivo. A través del cual nos parece devolvernos a nuestra propia mirada sobre el mundo de manera peculiarmente extraña. Es decir, es un problema complicado. ¿no? Por una parte, asumimos que la imagen no es mera información, pero por otro lado, tampoco eh, es, ingresa totalmente en la estética. ¿no? Requerimos del momento estético, es decir, de ese momento donde se dice esto es una imagen, para luego decir esto es un texto. Esto. Esto no es información sobre la realidad, es una tesis sobre la realidad, es una propuesta sobre la realidad, es una afirmación. Eh, en, en, menciono el siguiente caso: en Chile, el artista visual Bernardo Oyarzún ha venido desarrollando un trabajo que yo denominaría de, de, de performance fotográfica. Este trabajo de este artista Oyarzún comienza el año 2000. El artista fue en la calle detenido por la policía mientras caminaba, eh, sin ninguna explicación, transportado en un carro policial a un lugar en donde había sido eh, asaltado un auto. La policía baja al artista, lo conduce hacia la dueña del auto y se lo muestra. Y la pregunta es, ¿es este? La dueña del auto había visto a la persona que había abierto el auto, había sacado algo y había arrancado. Eh, la dueña del auto dice: No, no es él. Entonces la policía le dice: Bueno, ándate. Por supuesto, Oyersun quedó muy afectado con esto, reflexionando, y la pregunta que se hacía es: ¿Por qué fui detenido? Eh, transitaba mucha gente en ese momento por la calle, ¿no? y la policía, buscando un sospechoso, es decir, alguien que tuviese aspecto sospechoso, eh, lo, lo ubicó a él. La reflexión de Oyarzún es, fui detenido porque tengo aspecto sospechoso, porque soy sospechoso. Lo que me hace sospechoso es mi aspecto. ¿Cuál es el aspecto de Oyarzún? Bernardo Oyarzún es eh, de, de ascendencia huilliche, ¿no? indígenas en el sur de Chile. Los nombres son cambiados en algún momento cuando las familias se trasladan a la capital. Intentando borrar su ascendencia indígena, eh, dado que eh, Chile, la sociedad chilena, con muchos países latinoamericanos, es fuertemente racista y clasista. Hoy eh, el trabaja entonces con esto, ¿no? y, esta, y la reflexión de esta experiencia o el intento por subjetivar esta experiencia lo conduce a realizar una obra. Eh, el título de la obra es Bajo Sospecha. Y una de las partes de la obra se llama El delincuente, donde él expone una fotografía de sí mismo. Si ustedes se fijan, la imagen incluso ha sido intervenida ¿no? por el artista para marcar, para simular una herida en un pómulo, ¿no? dándole un aspecto más, eh, más fiero, ¿no? de peleador, callejero. Eh, ¿qué, es lo que hace el, el, ¿Qué es lo que hace esta fotografía? Esta fotografía lo que hace es de alguna manera incriminar al espectador. El espectador está al tanto de la historia y le parece, y al escuchar la historia, le parece escandaloso que la policía opere de esa manera y es terrible que exista este tipo de discriminación y de clasismo y de racismo. Y luego cuando ve la fotografía dice, bueno sí, efectivamente tiene aspecto sospechoso. Y eso es lo que Oyarzun intenta con esta fotografía. No, él no está buscando la solidaridad. No, lo que él está diciendo es Tú estás viendo aquí a alguien que es sospechoso, hazte cargo de eso. ¿no? En eh, parte de su trabajo, de esta misma obra, él eh, pide un autorretrato a la policía y luego que sea informado. ¿no? Y el autorretrato, la información de la policía dice, tiene la piel negra como un atacameño, el pelo duro, labios gruesos, prepotentes, mentón amplio, frente estrecha como sin cerebro. Es un trabajo implacable ¿no? implacable del artista con su propio cuerpo y ha venido desarrollando este trabajo eh, hasta el día de hoy. ¿no? Bueno, hoy día es un artista eh, de amplio reconocimiento internacional y se ha mantenido fiel a este a este trabajo. ¿no? Um, bueno, conduciéndome ahora hacia... ¿Estoy bien en el tiempo? Ah, justo. Esto es lo que iba a decir, ¿no? conduciéndome ahora hacia el final de esta presentación, dos imágenes referidas a circunstancias de extrema violencia política, pero radicalmente diferentes entre sí, desde el punto de vista de la recepción de la imagen. Cito del libro Nexo del fotógrafo y teórico argentino Marcelo Brodsky, dice, escribe Brodsky. Esta es una de las últimas fotos de mi hermano Fernando. Fue tomada en su lugar de detención, en la Escuela de Mecánica de la Armada. El fotógrafo, Víctor Basterra, que estaba preso en la ESMA y trabajaba fotografiando a los detenidos, consiguió extraerla de ese centro clandestino ocultándola entre sus ropas cuando empezó a tener permisos para salir. Esta y otras imágenes de Basterra, el fotógrafo, fueron utilizadas luego como pruebas en el juicio a las juntas. Es decir, lo que viene a demostrar, lo que vendría a demostrar que Fernando ingresó detenido en la ESMA es el hecho mismo de que esta fotografía existe, porque era parte del procedimiento administrativo al que eran sometidos los prisioneros. Es decir, la estética de la imagen corresponde al formato de la identificación. Lo que vemos en esta imagen, por lo tanto, no es solamente un rostro, una parte del cuerpo de Fernando, sino que lo que vemos es un procedimiento. Contrasta esto con la imagen siguiente. Esta fotografía fue tomada el 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile por el fotógrafo Enrique Aracena. La escena sugiere por sí misma la batalla que habría conducido al ejército golpista a tomar posesión en combate de la Casa de Gobierno. Sin embargo, aunque la fotografía no es un montaje, esa batalla no existió porque del otro lado no había ejército alguno resistiendo. La puesta en contexto de las imágenes implica hoy su puesta en texto su inscripción en una serie de documentos que constituyen el cuerpo de los archivos. Pienso que este es el hecho fundamental. La realidad emergente de los archivos en el contexto actual posthumanista genera por una parte la expectativa de reelaborar la historia desde lugares múltiples, protagonizados en cada caso por grupos minoritarios. Pero por otra, paradójicamente, el giro archivístico parece anunciar al mismo tiempo el agotamiento de toda forma de sujeto. Refiero con el término posthumanista la crisis o agotamiento de las grandes ideas de la modernidad, herederas del patrón ilustrado de comprensión del mundo, cuyo fundamento era la idea de sujeto. Conceptos fundamentales como individuo, historia, humanidad, mundo, experiencia, parecen haber ingresado hoy en un proceso de agotamiento en el que circulan entre comillados. ¿No? Solemos habitualmente referir estos conceptos entre comillas, sobre todo nuestros estudiantes. Hay una serie de palabras que las acompañan con el gesto de las comillas, ¿no? y dicen esta democracia, nuestros representantes, ¿no? la nueva derecha. Me gusta este otro candidato porque dice que es de izquierda. Uno dice: ¿en qué momento dejan de, dejan de hacer las comillas? Pareciera que todo está entrecomillado, pero no hay nuevas palabras. Son las mismas palabras, pero ya no creemos en ellas. ¿no? Entonces las ponemos y decimos: Pero son palabras, ¿no? pero son solo palabras, no han llegado las nuevas palabras. ¿no? Eh, entonces, en este contexto, digo, en donde todos los nombres parecen haber devenido eh, nombres impropios ante una realidad de magnitudes económicas, políticas, militares, inéditas, emergen los archivos. Emergen los archivos por doquier, no sólo como dispositivos de clasificación y almacenamiento de datos, sino como instancias de diseminación de la escala humanista de comprensión de lo real, como superficies de escritura. Que cifran significaciones sin mundo. Sobreviven los conceptos de sujeto y relato a la inédita emergencia de los archivos hoy. En enero del 2012, la artista chilena Voluspa Jarpa expuso en la feria de arte contemporánea Arco en Madrid la obra Minimal Secret. Este trabajo es producto de su investigación y reflexión acerca de los archivos desclasificados por la CIA a partir de 1999, conteniendo información sobre Chile y Latinoamérica. La obra consiste en una instalación conformada por páginas de los archivos reproducidos en fieltro, con gran parte de la información sustraída o tachada. Lo medular aquí es la imagen del archivo como soporte material de la prohibición de informar. La tachadura impide acceder a la información, pero a la vez la imagen misma de la tachadura remite al espectador hacia la magnitud de lo que ocurrió. La artista relata el inicio de este proyecto. Dice, en el año 1999 el gobierno de Estados Unidos anunció la desclasificación de documentos de sus servicios secretos sobre la historia reciente de Chile. Recuerdo haber vivido esta noticia con cierta conmoción expectante y haber pensado y sentido que esto iba a producir un gran revuelo histórico nacional. Sin embargo, no sucedió. Es decir, los archivos fueron desclasificados, pero venían tachados. Una cosa que parecía una escena de un cuento de humor negro. ¿no? Para mí se transformó en una interrogante simbólica, dice el artista. Ya no podía borrar aquellas imágenes de las tachas de mi memoria, de mi memoria visual, y tampoco podía dejar de conmoverme por, con ellas. Por otro lado, a propósito de los archivos consignados. Consignando los casos de detención y desaparición en Argentina bajo la dictadura militar, Marcelo Brodsky escribe: Después de ver las fotos de los archivos de la policía pasando de mano en mano, quise fotografiar archivos reales yo mismo. Pilas de carpetas de habeas corpus, ordenados alfabéticamente, cada uno de ellos presentado con la esperanza de hallar con vida a un hijo, a un padre o a un hermano. Gestiones sin resultado. Que terminaron sin respuesta en los juzgados y que se conservan ahora en las estanterías. Continúa Brodsky: la sencilla sobriedad del archivo guarda sus secretos a develar. Sus anaqueles desangelados y sus biblioratos de oficina contemplan cómo su contenido va pasando poco a poco de las manos de los abogados a las de los historiadores. Cientos de archivos se generan y se olvidan. También archivos fotográficos debido a que existen más imágenes de las que podemos ver, ordenar o editar. Me he interesado recientemente por el concepto de archivos olvidados propuesto por Rosángela Renaud, o archivos muertos. Pienso que este es hoy un hecho fotográfico fundamental. Se trata de contraponer a cierta conciencia naif de que lo real se adelgaza simplemente hasta desaparecer en la superficie intangible de las imágenes. El cuerpo de la imagen texto como superficie de inscripción infinitamente profunda, lo archivístico como acumulación neobarroca, como la memoria cifrada del dolor en el tiempo. Muchas gracias.